primer lugar, antes de entrar al tema, yo quisiera, en nombre de nuestra organización, solidarizarnos, como lo hemos hecho con el plan Todos Somos Responsables de Todos, con los venezolanos afectados por la onda tropical que estamos viviendo y el exceso de lluvias que hemos tenido, que han ocasionado unos daños gigantescos a tantos venezolanos a lo largo y ancho del territorio nacional, pero especialmente en el estado de Aragua. Para ellos, toda nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento en un momento tan difícil como el que nos está tocando vivir. Como ha salido últimamente en las redes sociales, el fin de semana tuvimos la oportunidad de estar en la región del Darién. La región del Darién, como ustedes saben, tiene un parque nacional, así es llamado, que con el mismo nombre es lo que hemos llamado el tapón del Darién, que es la selva por donde miles de personas hoy están atravesando para poder salir del drama que viven en Venezuela y buscar oportunidades en otros países. Esta fue una visita que hicimos en el marco de una escala que tuvimos en Panamá por la gira que hicimos a Estados Unidos, a Washington D.C., para reunirnos en nombre de la delegación de la Plataforma Unitaria con funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. Nosotros, cuando llegamos en la primera escala, hicimos una reunión con autoridades panameñas y con Fabiola Zabarce, que es nuestra representante en ese país, para decirles que teníamos el interés, por instrucción de la Junta Directiva de Primero Justicia, de poder estar en el Darién. Para poder llegar allá, hace falta autorización oficial e inclusive acompañamiento de autoridades oficiales. Al sitio al que llegamos es un corregimiento indígena llamado Lajas Blancas y está a más de 5 horas de Ciudad de Panamá. Cuando llegamos allí ya estás transitando por caminos de tierra que no son carreteras y es la desembocadura del río por donde buena parte de estos venezolanos llegan y allí son atendidos en campamentos de la UNICEF y también por organizaciones católicas que se encargan de atenderlos justos allí. De hecho, allí también el gobierno panameño pone autobuses en los que cobran un dinero a los venezolanos para dejarlos en la otra lado de la frontera, que es con Costa Rica. Así que ese momento en el que fuimos fue en el momento en que las autoridades no los permitieron hacer y también el sitio donde estábamos, porque ha habido preguntas sobre eso, si atravesamos nosotros la selva, obviamente ese trayecto no lo hicimos, pero estuvimos justo recibiendo a los venezolanos cuando al fin llegaban a un sitio donde podían tener algún tipo de atención después de algunos 8 días y otros más de 10 días de atravesarlo. Pero como quiera que ayer el sector oficial, voceros del sector oficial decían que era una muestra de que lo del Darién era un montaje, cosa que a nosotros nos hace llamar la atención de lo que puede llegar a ser la falta de sensibilidad y de humanidad con venezolanos que han tenido que atravesar la selva y que son miles. El 70% de las personas que cruzan la selva del Darién son venezolanos. De los 108 mil que han cruzado este año, 75 mil son venezolanos. Y como pareciera que para algunos, sobre todo los que están en el poder, esto no existe y es mentira el sufrimiento que ellos han tenido que pasar, yo quisiera, antes de entrar, hacer algunas consideraciones sobre lo que vivimos, que podamos ver las imágenes de lo que el testimonio de ellos mismos nos quisieron contar quienes aceptaron ser grabados cuando estaban llegando a ese lado del Darién en la República de Panamá. ¿Se quiere devolver? Fue muy duro, ¿sabes? ¿Y qué le dirías a la gente que quiere pasar? No, es que no. Esto es una mentira, esto es lo más fácil, es lo más mucho. Pero peor. Por favor, la hambre. No sé, yo me la pierdo.
Afuera y había quedado en la montaña y había quedado con su hija cuidándola, y que después de 7 días tenía mucho miedo que su esposa pudiera estar muerta o que a su hija le hubiese pasado algo. El testimonio de ver una cosa que a mí me impactó mucho, que es el testimonio de decir, pude salvar a gente de ahogarse, y de otros decir, casi salvo a un joven y no pude, porque cuando le extendí la mano para agarrarle el brazo, la corriente se lo llevó y lo vi ahogarse. Esta es la realidad que pudimos ver en el propio sitio. Ver hombres llorar, rogar para que la gente no haga lo que ellos hicieron. Creo que lo primero que demuestra es el gravísimo drama que estamos viviendo los venezolanos, para que una persona diga que prefiere haber cruzado el Darién que seguir viviendo en Venezuela. Me llamó profundamente la atención que yo me imaginaba que iba a encontrarme con venezolanos que venían de otras partes de Latinoamérica, donde la xenofobia y las políticas restrictivas han hecho que no puedan echar para adelante y que de repente sintieron que podían ir y llegar a Estados Unidos. La verdad es que me conseguí con todas las personas que hablé, eran personas que venían de Venezuela. Así que lo primero es que desconocer que ese fenómeno está ocurriendo es una forma de irrespeto y desprecio a la situación que están viviendo los venezolanos, que a mí me parece verdaderamente inaceptable. En segundo lugar, que pareciera que todavía quienes se ilusionan con la posibilidad de cruzar el Darién no tienen clara conciencia del drama que eso significa y del riesgo que eso puede correr. No hay cifras oficiales de cuántas personas fallecen, pero todas las personas con las que hablamos vieron gente morir. Y todos nos han contado también, sobre todo los grupos cristianos que allí están, la existencia de cementerios comunes, donde mucha gente termina siendo enterrada sin saber a veces ni siquiera
su identidad. Y no estamos hablando simplemente de venezolanos, son gente de cualquier otra parte de Latinoamérica que pueden estar pasando por ese tema. Por lo tanto, yo creo que la responsabilidad nos obliga a pedirle a los venezolanos que no tomen la decisión de cruzar el Darién, porque la vida humana vale mucho más que el sueño de un país de oportunidades. En tercer lugar, creo que queda muy claro que no habrá cambio en términos de la determinación de miles de venezolanos de salir del país mientras no haya cambio político en el país, en Venezuela. Y si no entendemos eso, no vamos a tener políticas integrales para poderlos atender. Por eso, en nuestra visita a Washington, en la que pudimos estar con la subsecretaria Wendy Sherman, donde pudimos hablar con el subsecretario Nichols, donde pudimos conversar con el representante de la Casa Blanca, Juan González, en todas las reuniones advertimos la necesidad de tener políticas migratorias más humanas. El mejor ejemplo lo tenemos en Colombia. Colombia es un país que tiene problemas económicos como cualquier país en vía de desarrollo. Colombia es un país mediano que sufre de mucha pobreza. Y sin embargo, más de 2 millones de venezolanos han decidido ir a Colombia y a prácticamente todos se les ha dado la regularización de su estatus, permitiéndoles ser ciudadanos de primera y no de segunda. Ciudadanos que pueden abrir una cuenta bancaria, ciudadanos que pueden acceder a un crédito, ciudadanos que pueden acceder a una vivienda, ciudadanos que pueden acceder a un trabajo, ciudadanos que pueden acceder a educación, ciudadanos que pueden acceder a través de su lucha a tener oportunidades para poder progresar. La migración venezolana no puede seguirse viendo por el resto de los países como una amenaza. En Colombia, el bono demográfico que significa para el desarrollo de ese país que el 80% de los venezolanos que han llegado allá sean menores de 40 años, es una fuerza laboral con la que antes no contaban y que, reconocido por las propias autoridades colombianas, significan una gran palanca para el desarrollo económico en los próximos años. Por lo tanto, nosotros queremos hoy pedir con respeto y con cariño a los países que alguna vez vieron a sus nacionales venir a Venezuela y ser recibidos con las puertas abiertas como lo hicimos con millones de personas, que entiendan que este es un proceso que debe ser atendido de forma humana e integral. Y a nuestros amigos de Estados Unidos pedirles que aumenten esa cifra considerablemente de a quienes les han dado una oportunidad para poder entrar. 24 mil personas no resuelven este problema de flujo migratorio que en este momento están. El que hoy el gobierno panameño haya cerrado la frontera de Costa Rica para que no puedan regresar los que no están siendo recibidos en el norte, no es la mejor forma, porque eso lo único que hace es aumentar la delincuencia, lo único que hace aumentar es el negocio ilícito, lo único que hace aumentar son las mafias, lo único que hace aumentar es el riesgo de perder la vida de quienes desesperadamente están buscando una forma de conseguir un camino distinto al que les ha tocado vivir en Venezuela. Aumentar esa cifra es posible y es real. En Estados Unidos se calculan 435 mil venezolanos viviendo allí. En Colombia hay 2 millones. Fijémonos en la proporción entre los dos países para que entendamos la situación y el drama que estamos viviendo en este momento. Para nosotros es indispensable que podamos tener una forma distinta de tratar este problema dramático que está viviendo Venezuela. Y si creen que ese es un problema que se tapa cerrando las fronteras, se están equivocando porque va a seguir ocurriendo. Porque el gran problema que tenemos es el régimen que está en Venezuela gobernando. Es quienes nos están gobernando y por eso también hoy queremos hacer un llamado a la reflexión sobre la necesidad del reinicio de este proceso de negociación que empezó en México hace un año y que estuvo detenido porque la contraparte decidió paralizarse por el traslado que hubo de Cabo Verde a Estados Unidos del señor Saab, a que se reinicie por el bien de los venezolanos. Alguien me decía, un compañero de Apure, me decía, Guanipa, ¿a qué ha servido esa negociación? Y yo le comentaba, es que no la ha habido, pero por favor ténganla, porque nosotros necesitamos que se pongan de acuerdo para que podamos cambiar al país, para que podamos tener un nuevo gobierno, para que podamos elegir, pero también para que podamos resolver nuestros problemas y para que este drama que me ha tocado vivir a mí con mis hijos pequeños no le toque vivir a otros. Por lo tanto, yo creo que este problema integral que estamos viviendo el día de hoy, que queremos visibilizar con nuestra visita al Darién,
como hace un año y unos meses estuvimos en Arauquita, cuando más de 6.000 venezolanos fueron desplazados por los enfrentamientos que hubo en el estado Apure entre la Fuerza Armada Nacional y grupos irregulares, y vimos el dolor también de eso, nos haga entender que este fenómeno no va a parar hasta que en Venezuela no haya un cambio político. Y para que ese cambio político se dé, hay muchas cosas que hacer. Tiene que haber un movimiento opositor renovado, revitalizado, reunificado, relanzado. Tiene que haber esquemas y reglamentos claros para tener un solo candidato. Tiene que haber una política de realismo donde no sigamos pensando que los instrumentos se deben convertir en fondo, en fin en sí mismo, sino que seamos una política real de aproximación a la gente para que nos vea como una opción de cambio. Pero tiene que haber también un proceso de negociación absolutamente imprescindible para que en Venezuela puedan haber reglas electorales que nos permitan elegir, pero también atención urgente al drama humanitario que estamos viviendo. Yo quisiera saber si alguien en Venezuela puede ponerse en contra de que aquí haya un acuerdo para que haya una inversión en términos de poder estabilizar el sistema eléctrico del país. Yo quisiera saber si alguien puede estar de acuerdo, en desacuerdo, en que nos pongamos de acuerdo para que los pacientes oncológicos que están esperando un tratamiento para no perder la vida por el cáncer puedan salvarse, o un paciente renal. Yo quisiera saber si queremos o nos pusiéramos en contra de que las escuelas puedan tener mejores salones para poder atender a la gente. Pero sobre todo, yo quisiera saber si esos millones de venezolanos que se han ido no estarían dispuestos a regresar al país si hay un cambio democrático en Venezuela. Por eso, yo quisiera que esto que vivimos en carne propia y que es un dolor gigantesco por el que están atravesando tantos venezolanos y que lo pudimos vivir en primera persona, signifique un momento también de reflexión para todos como sociedad. Venezuela no merece vivir lo que está viviendo. Los venezolanos no merecemos ser tratados como estamos siendo tratados, ni dentro de Venezuela, ni fuera de Venezuela. Y por eso tenemos que ponernos de acuerdo para buscar un camino de cambio y de relanzamiento de nuestro país hacia un proceso de libertad y de democracia. Y en ese sentido, Primero Justicia hoy exige de nuevo a los países que están recibiendo migración venezolana que tengan políticas migratorias mucho más humanas y mucho más centradas en el drama que estamos viviendo los venezolanos como fenómeno político. En segundo lugar, pedir a nuestros amigos de Estados Unidos que amplíen esa cifra para que quienes están en este momento transitando hacia allá puedan seguir ese camino y buscar una oportunidad. En tercer lugar, hacer un llamado también de urgencia y de emergencia a todos los factores de oposición en Venezuela para entender que este país está esperando de nosotros poder llegar a acuerdos rápidos para darle un mensaje de esperanza que pueda hacer que muchos de los que quieren cruzar hoy puedan decidir apostar a quedarse en Venezuela. En cuarto lugar, pedir a los venezolanos que están pensando en cruzar esa frontera que no lo hagan porque corren un riesgo gigantesco de perder la vida y eso no vale la pena. Y en quinto lugar, hacer un llamado también a la conciencia de quienes hoy tienen secuestrado el poder en Venezuela sobre el drama que significa la permanencia de ellos en el poder y la necesidad de que tengamos en Venezuela un proceso de negociación serio que, anteponiendo nuestras diferencias personales, particulares y políticas, pongan en el centro los intereses de los venezolanos, busque acuerdos para lograr una salida humanitaria, política y de libertad para todos los venezolanos.